Al recordarse un año más de este suceso, los familiares participaron de un plantón en los exteriores del local situado en La Alborada. María Dolores Guerra, quien aún no tiene rastros de su esposo desaparecido, dice que no está nada resuelto. Esto recién inicia para mí. Desde luego de esto es insistir que se dé la investigación de los desaparecidos. Yo no me puedo quedar solamente con una fotografía. Un caso similar es el de Pilar Valenzuela, madre de otro ciudadano desaparecido desde el 2003, Mireya Vélez, quienes solo piden saber dónde están sus cuerpos. Que me digan qué hicieron con él, oiga, porque no nos van a decir ellos de que están, como es prófugo, 11 años, son 11 años que yo no sé nada de mi hijo. Para mí será todo el tiempo, mientras no se esclarezca, aquí será el cementerio que siempre lo vamos a recordar a ellos. Dolores Vélez, viuda de Andrade, reconoce el esfuerzo de las autoridades por esclarecer el caso. Sin embargo, espera que se dé con el paradero de quien está acusado de la muerte de su ex cónyuge. Me falta porque justamente la persona que ejecuta a Carlos Germán Andrade, que es mi esposo, el cliente, está prófuga. Esta persona no está sentenciada. Billy Navarrete, secretario del Comité de Derechos Humanos, sostiene que la búsqueda de los desaparecidos continúa, incluso hasta instancias internacionales. Pero queda todavía un largo camino, sobre todo con este tipo de delitos que son las detenciones y desapariciones, donde su naturaleza justamente encierra la confabulación para ocultar. El pasado 6 de noviembre, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia dictó sentencia a 16 años de reclusión a los autores del delito de ejecución extrajudicial. El dictamen también incluye una indemnización a manera de reparación, que supera los $800,000. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV.